para acá, carnales, ya, ya ahora sí tengo una cita. Yo siempre el ay, ya, güey, no les doy hueva. No, ¿por qué? No, pues es diario. Y ya te quieren hacer abuelo, cuéntanos esa parte. ¿Abuelo? Sí, ah, viste una revista. Sí. ¿Abuelo? Sí. Ah, sí. Que te quieren hacer abuelo por parte de, por medio de una, ¿cómo se llama? De una situación in vitro. De tu hija. O sea, ah, chingo, yo no me entero nunca. Es que hoy salió en una revista. Pues no sé, pues la vía que sea estaría bueno, porque sí me gustaría. No, sí lo han platicado, sí, ¿sí te lo iba a comentar tu hija? Uf, todo hablamos. Mis hijas y yo hablamos todo muy cañón, pero pues luego yo se los recrimino, les digo, ¿y qué? ¿Hasta que esté en silla de ruedas o qué? No, este, pero pues digo, al final de cuentas sí es algo que... No, a sus tiempos. Se va cambiando mucho lo que quieren los jóvenes, muy cañón. Que si viven juntos, que si se no se casan, que si sí, que si no. O sea, pues es que va cambiando y yo los respeto mucho. Que tu hija pues tenga esas intenciones de quererte hacer abuelo, pues es, yo creo que muy bonito. Sí, ¿no? Claro, ella y yo hablamos muchísimo. Camila, es Camila. Uh-huh, sí, entonces, pues sí, mientras las hagan felices, pues la mamá y yo, o no, si no quieren, pues tampoco, ¿no? Pues sí, estaría chido. Incluso en esta revista mencionaba que, bueno, que le presentó a su pareja y que pues obviamente vive una etapa muy, muy linda con ella. Sí, ti pasa. Y el chiste es verlas felices, o sea, yo lo dije desde el principio, cómo, con quién, nada más es, lo único que quiero que sonrías, claro, y que te realices. Y no, mencionaba, no, no, hablaba mucho, abría el corazón, sobre todo en la circunstancia de cómo de pronto lidiar, ¿no?, con los malos comentarios, con el hate, y esas circunstancias que tú le has brindado esa seguridad, ¿no? Pues yo nada más le dije, la regla de oro es que no te enganches, no respondas, siempre con humor, contesta y vive tu vida. O sea, pues como somos públicos, este rollo como que suena así. Pero es la verdad, o sea, es bien difícil esconder tu vida privada. Y ya cuando ya eres descubierto, pues la tienes que explicar. Y como dicen, te pones chipil pensar que ya te podrían dar nieto. No, no, pues al contrario, pues sería un abuelo de muy buena edad, y más bien los números son números, es más bien la actitud que tengas en la vida y ese rollo, ¿no? ¿Te ves como un abuelo consentidor? Sí, ay sí, güey, fue un dolor de educarlas, pero acá nada más malcrías, sí, digo, vete, yo te lo cuido, El abuelito alcahuete, digamos, aquí en México. Muy, muy, muy cañón, o sea, todo lo que no pude malcriarlas a ella, aquí sí. Hasta que me regañaran ellas y me lo quitaran y eso. ¿Ante estas nuevas generaciones ves lejano esta oportunidad de ser abuelo? No, pues es cuando tenga que darse, ¿no, mi hermano? Yo creo. Les mando un abrazo, gracias, hermano. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué? Gracias por enterarme de mi vida. Gracias, Dani. Gracias, bye, amigos. Gracias. Bye.